millones de pesos. ¿Y saben qué pasaba entonces? Se le descontaba de las participaciones a los gobiernos estatales lo que el gobierno federal devolvía de impuestos a los influyentes, a los machuchones, con sus abogados, traficantes de influencia, porque ni siquiera son buenos abogados, tienen agarraderas, tenían a su servicio a funcionarios de la Procuraduría y mucha influencia en el Poder Judicial. Todo eso se acabó y el juez, magistrado, ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape un acto de corrupción, cuando menos va a ser denunciado. Cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo de que hubo una tranza, me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza, para que quede claro. Bueno, muchas gracias. Adiós, adiós.